Hi, Dad. I signed up for an English course. Yeah, it's because Willie signs up. I'm not talking to you. I think that's great. If you like it. Yeah, she likes Willie all right. What's the matter, Laura? She's just in love, Ma. Stop it, Ines. Ethel wants us to stay over at her house. She says to bring our skiing clothes. Skiing in Buenos Aires? Yeah, she says that there's a place like Switzerland there. Hi. How are you? Oh, the bus is here. Hurry up. Hurry up. Really? All right, come on. Okay. Bye. Bye. Okay. Bye, Laura. Willie's coming to say goodbye tonight. Is that okay with you, Dad? It's okay. Come on, it's late. Come on. Bye. Bye. ¿Hace frío todavía? Mabel, allá es pleno verano, ¿no te acordás? No, no me acuerdo. Por lo menos acordate del verano. Traffic update, here's Neil Bush. You're at 88 on your AM dial, WCBS, New York. 8:30 en la mañana de Buenos Aires y escuchábamos recién los éxitos de Estados Unidos del mes de noviembre. Y antes de seguir con la música, les adelanto que nuestro periodista especializado en deportes nos dirá todo lo referente al libro de pases que se acaba de abrir y a los ascensos y descensos. Al final parece que el Deportivo lo compra Quiroga. Y ahora sí, continuamos con la... ¡Qué me joder! Es un tronco ese. Bacana, Quiroga tiene polenta. ¿Y cuando le pega bien? Ahora me gusta más, cuando le pega bien. La última vez fue cuando cumplió 15 años. Bacana. Strangers in the night. Oíla. No te mueras nunca, Frankie. Volviste. Te estaba extrañando. Que enganché un viaje a Bragado. ¡Qué mala leche! Y anda a pie. De paso pasa por Luján. Te avisé. Acá hay que entrar a cambiar. ¿Cambiar? ¿Con qué guita? Con la mía. Como siempre. Si me la bancás, negro, vuelvo de Bragado y te pago. ¿Para cuándo tenés que salir? Y a más tardar, pasado mañana. Mama must have been good to you last night. No, no. Nothing like that. I'm going to Buenos Aires. Brazil. Palm trees. Samba. Chiquiboom, 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 no, 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 chiquiboom, no, no. Chiquiboom. Buenos Aires is in Argentina, not Brazil. And there, we dance the tango. The tango. Mabel, she's trying to kill me. Oh, look at this tummy. Please. You look tired. Are you all right? Oh, I need a break. I keep dreaming of luggage.
Has Osvaldo left yet? Yeah. Okay, see you later. Don't worry about it. Look, he won't say a word. Every time I want him to shut up about something, I make him swear on his Sicilian grandmother's grave. It's the best guarantee. Come on, let's jump. Okay. ¿Qué pasa, oye? Claro que sí, ni los cambié todavía, pobrecito, ¿eh? Por eso no cantan. ¿No le duele la espalda? Mire que le da, ¿eh? Hola, Ariel. ¿Sabes? Mi madre siempre decía que para que a uno le duela algo, tenía que tener tiempo. Y tenía razón, ¿eh? Chao, ma. Voy con Ariel hasta lo de Andrea. Mira, escúchame. Vuelve temprano, decirle a tu papá. Es de Norteamérica, mamá. Dice que vienen. ¿Quién viene? La tía Mabel y todo, mirá. ¿Viene la Mabel? Sí. ¡Negro! ¡Negro! ¡Viene la Mabel! ¡Negro! ¡Viene la Mabel! ¡Viene la Mabel, el negro! Jose, Peter, Robert, let's do it, let's go. So you can grab me here, okay? Wait, just, okay. And he grabs me, and not hands, he just, like, holds me down there. And you bring out a knife. Fucking pervert, druggy, shithead. Feel bad. You should feel bad too. You should feel bad too. You should all feel bad. Nice to see you. How are you? Fine. It's cold. Yeah. You know, having lunch? No. Just coffee. Oh. No sugar. Oh. Dead. Oh. What do you feel like having? Coffee. Coffee. Waiter. Coffee, please. He called me. 4 times my son called me. Let's see. Tom call you. I know, I should call him Tom. That great news. I haven't seen him in 6 months. Do you remember when the police took him home? He was so stoned he could barely walk. That's all over now, Peter. Thank God. Thanks to you, Osvaldo. I don't know how to thank you for helping my son so much.
I know. Stop calling him my son. His name is Tom. I knew he was going to call you. You know? Osvaldo, I'm afraid. After all this time... Your coffee, sir? Thank you. I don't know. He might expect something from me. I don't know what it is. He just wants to see you. To talk with you. That simple. That simple. When are you going to his visit? Now. Then go. He's waiting for you. You'll see. Everything will be all right. He asked for you. Yeah. Yeah. I told him you were going back to Argentina. He was very, very happy. When I get back, I'll give him a call. Terrific. Thanks, Osvaldo. I hope someday, anything you need, Osvaldo, anything at all. I spoke to your wife, and I told her, you can count on me. Thank you, my friend. That passes with you, that's fine. The next time you see me, it'll be gone. Mira, esto es justo para el tío Carmelo. Al negro le tendríamos que llevar una estatua de Sinatra. ¿Sabes lo que sería? Ay. Seguro que la ponen en el taller. Al negro le quiero comprar algo útil. No creas. Mejor llevarle algo que él quiera mucho. ¿Les puedo ayudar en algo? No, gracias. Estamos mirando. Son latinoamericanos, ¿no? Ajá. Yo soy colombiano. Nosotros argentinos. Sí, lo noté por el acento. ¿De paseo por Nueva York? No, vivimos acá hace 10 años. Ya hace 20. Y siempre por volver. Mira qué lindo para el negro. Sí. Mi hermano. ¿Y ahora se regresan? Sí. No. ¿Por qué le dijiste que sí? Porque es cierto, volvemos. Él te preguntó otra cosa. Bueno, no sé qué me preguntó, no me iba a poner a explicarlo. Es increíble, Osvaldo. Pero desde que supiste que podés volver, no sé, pareces otro. No, no soy otro, soy yo. Con un montón de cosas revueltas. Dentro de pocas horas voy a volver a mi país. Tu país. El lugar del que te echaron como un perro sarnoso. Eso fueron un montón de fascinerosos, no fue el país. Qué cosa bárbara ese veneno que tenés. Ese veneno me lo hicieron tomar de un saque sin comerla ni beberla. Y lo tomamos juntos. Espero no sea el desastre que fue el año pasado. Las chicas estuvieron 50 horas paradas en la ruta. ¿Sabe lo que pasa, señora? Fue una gran tormenta que bloqueó la ruta. Mm-hmm. Bueno, yo ya no tengo más nada que pagar, ¿no? No, salvo que haya algún ajuste. ¿Qué ajuste? Por favor. Estas chicas, ¿eh? Pensar que nosotras también fuimos jóvenes y no teníamos tantas milongas ni pretensiones. Usted es del mismo grupo de la señora, ¿no? Sí, sí, soy del mismo grupo, pero yo no puedo pagar al contado. Ah, muy bien. Mire, según la cantidad de meses es el importe de la cuota. Y bueno, si usted quiere que el precio total no aumente demasiado... Yo quiero una cuota baja, que nosotros podamos pagar. Mi hija no se va a quedar sin el viaje. ¿Usted quiere decir...? La cuota más baja. Tiene de 15 australes en 30 cuotas. Y bueno...
¿Qué se le va a hacer, no? ¿No hay dulce de leche? Ah, gracias. Vas a ver lo rico que es esto. Ah, es Clarín. ¿Es tuya? Yeah, thanks. You are American? No, soy Argentinian. Ah, chao. What did he say? What do you care? Cuando lleguemos, van a comer un bife de verdad, para que conozcan la carne, no las hamburguesas de plástico que comen allá. No doy mal, loco. Te juro que cuando llegue a Pehuajó, peso la primera vaca que encuentre. ¿Insoportable qué, loco? Se la pasó todo el viaje así. No sabes lo que era del hotel. Cuando no daba más, empezaba Argentina, Argentina, Argentina. Argentina, 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 Argentina. ¿Vos sabés dónde volvés, mi amor? En serio te lo digo. Parece que... Yo sé muy bien dónde vuelvo. ¿Estás seguro? El obelisco. Pregunta qué es eso. ¿El obelisco? Buenos Aires. La verdad, Mabel de alma, me hubiera gustado tanto que pararan en casa. No te preocupes. Igual vamos a estar todo el tiempo juntos. No se vayan, che. Vamos a comer algo juntos. No, Baldo, si están cansados. Pero van a venir a casa, ¿no? Llámame en cuanto llegues, ¿eh? ¿Pero cómo no te voy a llamar? A cada rato te voy a llamar. ¿Cansada? Chao. Che, te tubeo, ¿eh? ¿Qué pasó? La batería. Dale que empujamos. Un empujoncito nomás. Es un maquinón, ¿eh? ¿Pobre por qué? Es una vergüenza que tengan que parar en un hotel. Si no fuera que uno vive como vive. ¿Y a vos? ¿No sé qué apuro te agarró? Vamos, vamos. Estaban muertos, pobres. También con semejante viaje, ¿no? Total, va a haber tiempo de sobra. ¿Se van a quedar mucho? No, qué mucho. No dijeron nada. A lo mejor no. ¿Quién sabe? Se jodió el engranaje.
¿Cómo se jodió? ¿Se jodió? ¿Y? De fierro, loco. Se mandó el raid sin aflojar. De chavate. Te empujaron. Un poco. Ah, llegó el pesado ese. ¿Qué querés? Está metido el pendejo. La patada en el culo que lo voy a meter cualquier día. ¿Y? ¿Qué tal, Amabel? No te imaginas. Las pilchas, el perfume. Una duquesa, che. Siempre fue distinta. De piba nomás. ¿Qué te tiró? Todavía te dura, ¿eh? ¿Qué decís? ¿Sos loco, vos? ¿Qué te crees que soy Gil, eh? ¿Y? ¿Fueron en el coche al final? ¿Coche? Solamente papá le llama coche a eso. ¿Y qué cuentan de Sanquilandia? Nada. No sé, es muy raro. Mis primas hablan todo el tiempo en inglés. Claro. Ahí nadie quiere hablar en castellano. Por las dudas. A ver si parecen latinoamericanos. Sí, es horrible, te juro. ¿Estás feliz? Nosotros veníamos aquí. Y después las traíamos a ustedes. Este no llega bragado. Pobre de vos. ¿Sabés que el turco me lo quiere comprar? ¡Anda! ¡En serio! ¿Y quién te dice? Por ahí ese negocio. Negocio. El día que yo haga un negocio... ¡Pedro! ¡Teléfono! Tu hermano de Norteamérica. Oh, that was great. I'd forgotten how good it felt. Why? I don't know. Everything here is so complicated. Don't you like Buenos Aires? It's beautiful. People are really nice. But the telephones don't work and there are long lines everywhere. Yeah, I know. It's not easy. You know that better than I do. Good morning. Good morning. You, Ethel?
Grapefruit juice. Grapefruit juice. And hot coffee with milk. But also, are you going to have anything to eat? No, no. Nothing else. Okay. Okay. ¿Qué decir, Flaquita? Hola, negrito. My brother, Ethel, una amiga americana que ahora está viviendo aquí. Mucho gusto. ¿Qué tal? He's a great mechanic. Yes. ¡Vamos! ¡Raje! No, perdón. Le pedí jugo de pomelo. Y la leche aparte. Leave it. It's okay. Un café. That's great, after all these years. You do look alike. You have the same eyes. Dice que nos parecemos. San Cayetano. Lo tengo visto, este. Vamos. Afuera, vamos. Well, I'm leaving. Oh, by the way, Mabel, your girls want to sleep over at my house. Oh, we'll see. I haven't said anything to Osvaldo yet. Okay, Mabel. Call me. Bye, Ethel. Mucho gusto. Decide que yo también. Bye, Ethel. Mi hermana, carajo. Lo que es la vida. De eso precisamente te quería hablar, negrito. De la vida. De tu vida. ¿Cuál que es mi vida? Mira de lo que quieres hablar. ¿Cómo estás, Estela? Ay. ¡Ufas! Qué lindo hijo tenés. Ay, pasa. No, 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 no te preocupes. Vení a buscar el número de Cacho. Después nos vemos con más tiempo. No tiene. No, está en el taxi. ¿Te imaginas la Yoli? Sí, me imagino. No hago más que pensar en eso. ¿Estás contento? Strangers in the night. Ahí conmigo a Lanús. Sí, claro. Pero en una palabra, ¿eh? Tiene que ser la gran sorpresa. Y bueno, soy tachero. En realidad siempre quisiste tener auto vos. Por eso, como de ingeniero gano un montón de guita, acá estoy con un flor de coche para pasear con la familia. A lo bacán. ¿Qué querés, hermano? Nos agarró el temporal en el medio del río. Otro refrán. Siempre tenías uno vos. Ah, herencia del viejo es eso. Menos mal que me dejó unos cuantos. Creo que ya lo gasté casi todo. La organización periodística más sólida che, del país. Este era... Presenta... Cacho el Fontana, ¿no? Del aire sí. De Radio Rivadavia. Mirá vos. Ay, Mabel, ay, qué belleza. Qué manera de gastar plata. Gracias. New York, carajo. ¡Aflojala, Joaquín! ¿Te acordás del sordo? Déjalo, que seguro que lo mandaron para el fondo. ¡Ay, negro! Anda al taller. El Kike te está buscando como loco. ¿Qué quiere el gordo? ¿Qué sé yo? Strangers in the night. Está loco, ¿eh? ¿Te acordás del Kike? ¿Kike? ¿Qué Kike? No, nadie. Ya sé lo que te voy a hacer. ¿Ay, qué? Unos fideos a la boloñesa. Hace años que no como algo de eso. ¿Te acordás cómo les hacía tu mamá? Si
Qué linda que estás, Mabel. ¿Estás mal? No, vivera. Mira, si cuando te viene Seiza, ay, me parecía que era... No sé, que era... Qué sé yo, que eras otra. Y que no había pasado ni un día. Es que estamos muy bien, Jolie. Voy a hacer el tuco. Dale, que te ayudo. No, sos loca, con esa ropa no. Te vas a ensuciar. Dale, entonces. ¿Qué, vas a hacer todo sola? Está bien. Che, ¿cuándo es el casamiento? Acá en el barrio todos dicen que van a tirar la casa por la ventana. Mañana. ¿No sabes lo que daría por no tener que verles la jeta? Y bueno, Mabel, Osvaldo los quiere mucho. Es su familia. Mirá, si hasta se vino para ir al casamiento. Quería venir. Desde que supo que podía. Esa es la verdad. No hay caso, chango. Acá hay que entrar a cambiar todo. Pero si querés que lo arregle, necesito antes la guita para los repuestos. Bueno, pero vos sabés cómo es la cosa. Yo necesito el coche para laburar. Si no, no tengo guita. Yo tampoco tengo. Así que, viejo... Bueno, ¿qué? ¿Me lo llevo? Hacé como quieras. Me voy. ¿Qué tal, Mabel? Vení adentro. No, no, te tengo que hacer los frenos. O tampoco hago los frenos. Si lo ves al turco, decile que quiero hablar con él. Yo no quería volver. Sacando ustedes, para mí acá se murieron todos. Ay, yo te digo, mira, creí que me volvía loca cuando pasó lo que pasó. Ah, pero qué suerte que les fue bien desde un principio. Ustedes siempre lo decían en las cartas. Era mentira. ¿Qué? Que no fue desde un principio, Jolie. ¿Pero cómo que no? Ay, no sabes cómo lo pasamos. Amenazados. Muertos de miedo. Con dos criaturas. Osvaldo llegó allá... sin el alma. Parecía que él... parecía que estaba muerto. Y las nenas... tan chiquititas. No sé cómo hice, Jolie, te juro. Y después, cuando nos enteramos que aquí en los autos ponían los argentinos somos derechos humanos, me daba tanta vergüenza. Tenía ganas de decirle, yo soy argentina, sí. Pero le juro que no tengo la culpa. Y ustedes allá y nosotros acá. Sin poder hacer nada. ¿Qué decís? Si ustedes fueron los únicos que nos ayudaron. Nos dieron hasta el último peso que tenían. ¿Qué peso, señorita? Si eso no fue nada. ¿Nada? Mucho. Vos no sabés lo que fue para nosotros. Pero ya pasó. Por suerte pasó. Ahora estamos muy bien. Muy bien, Jolie, de verdad. Nunca la pudimos tirar. Esa locura que tenía tu mamá por los pájaros.
Voy. ¿Vos? Sí, pizza. Mozzarella, una chica. ¿Y esa otra, cómo era? Ah, la calabresa. Mitad y mitad. ¿Cerveza? Sí. Dos balones, por favor. Y bueno, vivo en Nueva York. Trabajo en lo mío. Dale, contame, que a mí no me duele. No cambias más, ¿no? Nunca te gustó contar guita delante de los pobres. No, guita. Estoy bien, es cierto, pero nada más. Que no hay caso, viejo. Uno da vueltas y vueltas y al final... ¿Cómo te podría explicar? Si vos me vieras allá, no me conocés. Estoy siempre callado, serio. No me río. Así como me río acá, no me río, te lo juro. Allá... es como si siempre se rieran de otra cosa. Nunca nos vamos a reír de lo mismo. Mira, yo acá... tampoco me río mucho, que digamos. No, no, pero no es eso lo que te quiero decir. En todo Nueva York... yo no puedo sentarme a tomar un café con nadie. Eso es el exilio, ¿me entendés, Cacho? Ya sé, ya entendí. Al final, si no es por una cosa, es por otra. Pero parece que a todos nosotros, cuando pudimos comprar el frac, ya se había terminado la fiesta. ¿Ves? Esto es la guita. Este lo podríamos hacer en homenaje a tu llegada, ¿no? Claro. Es un lugar muy lindo. Buena gente. Osvaldo. Hola. Qué suerte. Estás vivo. Yo creí que vos también. Good morning, Dad. Hola, buen día. Hi, how'd you sleep? Muy bien. ¿Y ustedes? Good. ¿Bien? Yeah. Hola. Good morning, mom. ¿Descansaron? Mm-hmm. Yeah. Llamaron para avisar que la ceremonia es a las 9. Mm-hmm. Los queridos Facio. Qué maravilla. Parece que todavía les dura el miedo. Ni nos ofrecieron la casa. ¿Y vos hubieras ido? Eso no es lo que importa. Mabel, pasaron 10 años. 10 años. Para mí como si no hubiera pasado un día, Osvaldo. No voy a poder digerir nunca cómo se borraron. ¿Y qué querías que hicieran? Gritar, por lo menos. Tener vergüenza. Salir a la calle a gritar que era una injusticia. ¿Y cómo se hacía eso? ¿Dónde? ¿Con quién? Vos te olvidaste, Mabel. Te olvidaste lo que era esto en ese momento. El que parece que te olvidaste de todo sos vos. Nos dejaron solos. Mabel, yo no me olvidé. Lo que pasa es que no me olvidé de nada. Apenas un intento. Imperfecto, pero único. Y en ese intento se involucran la dignidad y la libertad de toda la condición humana. Va. Hasta la próxima clase.
Baroni. Profesor, qué alegría. Siéntate. Tanto tiempo, ¿no? Te estaba esperando. Hace mucho que quería venir. Desde que supe que podía. Esas quijotadas. Yo no elegí estar afuera. Para nosotros siempre fueron tiempos difíciles. Pero hay que seguir. Como sea. Como se pueda. Escondiéndose. Ya discutimos eso, profesor. Dígame, Baroni. ¿Cuántos médicos cambiaron el mundo con la política? La única herramienta que tenemos nosotros para cambiar la sociedad está acá. Acá. Recuperando muchachos para que volvieran a encerrarlos. No. No, eso no es cierto. A todos no. Está bien, está bien. Pero dígame. ¿Cómo está? Solo. Y viejo. Usted nunca va a ser viejo. Pero estoy viejo y... estoy solo. Pero sigo haciendo lo que tengo que hacer. ¿Ve? Eso es lo que tenemos que evitar. Mirar alrededor. Yo hice lo que tenía que hacer. Defender una profesión, una conducta. Eso es lo que creíamos los dos. Y lo volvería a hacer. Yo me callé. Me escondí aquí. Y también lo volvería a hacer. Aunque ahora para muchos soy un hombre del proceso. Usted sabe que yo lo respeto y lo admiro mucho. Son las reglas del juego. Bueno, pero ahora hay que mirar para adelante, ¿no? Aquí hay mucho que hacer. Quisiera formar un nuevo grupo de trabajo con otras técnicas. Y necesito gente. Te vas a quedar, ¿no? No se me vaya. Qué bien estás, tía. Es increíble, ¿eh? No te engañes. Sabés que me dieron por muerta. ¿Pero qué tuvo? Rabia. Alguien le dijo que no. ¿Qué tal? ¿Y tus hijos? En Europa. Dicen que estudiaron. Pues, Valdín, ¿viste? Sí. Contraté el mejor cocinero, un capo, ¿eh? Italiano. ¡Hey, Luigi! ¡Vení, Rosualdo! No quería molestarlo ahora. Hasta eso. Luigi. Osvaldo. Mirá vos qué grande estás. Grande. Más viejo querrá decir. Mabel, ¿no comés? No, pasta no como. Ah, pedí otra cosa, ¿no? No se preocupe, Carmelo, gracias. ¿Qué dijiste? Aquella es mi mujer. ¿Te acordás? Hilda, no sé. Lo que pasa es que eran tan jóvenes cuando me fui. Hola.
Anda, come. Después hablamos. Sí. El casamiento de Luigi fue la extrema unción. Hilda, su mujer, y la hija de Gino. El chofer, ¿te acordás que vivía en el conventillo de la Boca? Ah, Gino, claro. La paz es una cosa de Lidia. Es igual a mí. Quería una fiesta como la que nos hicieron en la Fiorella. Ah, ¿estuviste en Europa? Pero no, a Europa fui yo. Él se metió en la aldea y no salió más. ¿Qué es Europa? La Fiorella, ¿no? La Fiorella. El arroyo verde de lavar las uvas. ¿Te acordás, Osvaldín? ¿Por qué no hay música más alegre, Carmelo? Es cierto, ¿qué pasa con la música? Después. Vamos a bailar la tarantela, Osvaldo. Claro que sí. Qué linda que es una chica, Mabel, ¿eh? ¿Vos sos? Flora. ¿Vos? María Inés. María, como la abuela. Porque tu abuela era mi hermana, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué dije ahora? No, nada. Que la dejé tranquila, pobrecita. ¿Qué me decías? Nada. Me acordaba de aquel carnaval cuando Osvaldo me bañó. Me esperó como 3 horas escondido. Vos sabés que yo siempre pensé que vos y Osvaldo. ¿Quién? Mi primo. Ese por algo se tuvo que ir. Yo no me olvido de esas cosas. ¿Viste lo que son? Qué grandes que están las chicas. Lástima que ya no hablan castellano. Hablan poco. No lo necesitan. Así que están muy bien allá. Muy bien. Qué suerte, ¿no? Después de todo lo que pasó. Así es. Fue lo mejor que nos pudo pasar. Gracias que viniste, Osvaldín. Ay, se sabe cómo lloraba la Lidia. Quiero a mi padrino, decía. Para mí. ¿Sabes lo que sos vos para mí, Osvaldo? Un lujo. Eso sos. Sí, suerte que vine. Una linda noche. Sí. ¿Dónde estoy yo, Osvaldo? ¿Qué mierda hace tan lejos? Hay algo más lindo que esto. La familia está todo junto. Fíjate que un día no estamos más y... lo único que queda es esto, ¿no? ¿Parece eso? Disimulá, por lo menos. No quiero, Osvaldo. Ni tengo por qué. Por mí. Hacelo por mí. ¿Sabes lo que tendría que hacer por vos? Hacerte acordar dónde estás. Yo sé dónde estoy. Estoy en mi casa con mi gente. Tu gente. Manga de hijos de puta. Parece que en estos 10 años no se dieron cuenta de nada. No, Mabel, no es así. Todos no. Vos no los mirás, pero ellos también sufrieron y lloraron. ¿Sufrieron? No se les nota. Se llenaron de guita. Y ninguno se murió. Mi viejo. Mi viejo se murió. Y lo lloré a 10.000 kilómetros de acá. ¿Y vos volverías a vivir aquí? Contestame, Osvaldo. ¿Volverías? Yo ya no puedo volver. Podés, si querés, podés.
Ahora sos otra vez un argentino de lujo. Hace tiempo que aprendí la diferencia entre querer y poder. Y yo... Entendeme, Mabel. Yo desde que llegué estoy... Estás hecho una sombra. Buscando no sé qué. ¿Sabes qué estoy buscando? Estoy buscando mi olor. Mi olor. Ese olor a tantas cosas. Me estoy buscando, es eso. Porque acá se quedaron muchas cosas que no se pueden meter en una valija. Están acá. Siempre van a estar acá. Mi amor. Mi amor, por favor. No llores. No llores, Mabel. Yo no quiero un dolor más ni tuyo ni de las chicas. Es que yo estoy hablando de vos. De vos. Yo también. Cuando hablo de ustedes, hablo de mí. ¿Sabes que allá no arreglan nada? ¿Eh? Nada, no surcen, no remiendan, no emparchan nada. Y lo que se rompe, chao, la lona, lo tiran. ¿Yo qué querés que te diga? No lo podía creer. Lo que me contaba la Mabel. Un decir, acá está. Esto cuando... tiene nombre, che. Se enoja la gordi. Cuando se pone a hervir en la bandina los repasadores, en la cocina parece que tiraron la atómica. Los repasadores, haceme el favor. Y allá cuando se ensucian, los tiran. Y lo que se rompe, los tiran. Y terminala con tanto porque pareces un sifón. Acabala. Todos sabemos lo que es Yanquilandia, ¿no? Como dice el Ariel. Así que Yanquilandia. Encima zurdo, el pelotudo ese. Qué boludo, me olvidé. ¿Qué te olvidaste? ¡La Mabel! ¡La Mabel! ¡La Mabel! ¡Oh, Dios! ¿Qué tal? ¿Sabes? La Yoli me va a matar. No le avisé que venía. No importa, vamos a comprar algo, dale. Bueno. Sí, anda, entra por el taller, ¿eh? Hola. ¿Pero vos? ¿Vos, te quiero? Quique. ¿Qué decís, Mabel? Tantos años. No sabía. Ay, Quique. ¿Cómo estás? Bien, tirando. ¿Y tu gente? La vieja quedó nomás. ¿Te casaste? No. Estás igual. ¿Igual? ¿A quién? Aquí me puse por primera vez la camiseta de Racing. Y mira. ¿Quién vive? La Graciana. Firme la vieja. No se muere más. Doña Graciana, ¿puedo entrar a buscar la pelota? Esto, lo anota, doña Carmen, ¿eh?
Cóbrese de aquí, por favor. Cóbrese esta también. Eso no se cobra, señor. Bueno, Mabel, creo que llegó el momento de la gran noticia, ¿eh? ¿Eh? Y vos sentate, ¿eh? Está chicato. ¿Cómo sentate? ¿Cómo estoy yo, no? No. Sentate bien, porque te podés caer. Para vos también es una sorpresa, Osvaldo. No sé cómo aguanté sin contártelo. Lo que... ¡Qué sorpresa! ¡Nos vamos a Norteamérica! ¡A Nueva York! ¿Qué? ¡Era eso! ¡Ay, negrito de mi vida! Con tan poco ya estás mamado. ¡Nos vamos, cabezona! ¿Qué haces? ¡Estás loco vos! Pero vos... ¿Vos sabés lo que haces, Mabel? ¡Claro que sé! Lo tengo todo arreglado con Vito. ¿Vito? ¿Y por qué no me lo dijiste? Si vos sabés que es lo que más quiero en la vida. Sí, pero ¿por qué no me lo dijiste? Acaba, la negro. No tenemos plata para mandar a la patria a Bariloche y vos te querés ir a pasear. ¿Qué pasear? ¿Qué digo pasear? ¡Nos vamos para siempre! Ya tengo laburo allá, Mabel me lo consiguió. Es cierto. Por eso quise venir hoy. Hay un montón de trámites que hacer y no podemos perder un minuto, ¿eh? Y además, les queríamos dar la sorpresa a los dos juntos. Sí, a los dos, porque yo recién acabo de enterarme. Así que no es más que llegar. Y el negro ya tiene trabajo. Está todo arreglado. ¿Pero qué está arreglado? Que se van. ¿Y quién se va? Ay, me voy a decir que yo estoy mamado, pero vos estás marmota. No, negro, pará. No, en serio. ¿Qué mirás? Te estoy dando la mejor noticia que te pude dar en mi vida y me mirás como si te hubiera pisado un callo. ¡Déjame de joderche! No, escúchame, negro. No entendiste, Jolly. Se van los tres. Callate, Mabel, por favor. ¿Por qué me voy a callar, Osvaldo? Jolly, escúchame. Yo me pasé 10 años de mi vida con una sola cosa en la cabeza. Osvaldo te lo puede decir. Llevármelos a vos, a la patria, al negro. Porque yo sé cómo pueden vivir allá. No te hablo por hablar, ¿eh? Miranos a nosotros. Salimos con una mano atrás y otra adelante. No teníamos a nadie. Y ahora yo ya soy de allá. Mis hijas también. Osvaldo, decime que miento. Negame que vivimos como nunca lo soñamos. Vivimos como nunca lo soñamos, es cierto. Es así. ¿Lo decís como si...? Lo digo como lo digo, Mabel. ¿No era eso lo que querías que dijera? Ya está. Ya lo dije. Mabel tiene razón, Jolly. Es la oportunidad, ¿eh? Es la gran oportunidad para ustedes. Yo ya hablé con todo el mundo y ya está. Y ya está. Todo. En dos patadas, vendo el taller de mierda, esta ratonera y chao a la lona, ¿eh? ¿Y yo? ¿Vos? Pero vos no me oís, esta boluda que tenés en la cabeza. ¿No escuchás lo que estamos diciendo? Yo no voy. ¿Qué decís? Que no voy. ¿Cómo que no vas?
No voy. Y desde ya te digo que la patria va a ir si quiere. Si quiere. Bueno, la patria me dijo, me la llevo. No, si quiere. ¿Me la llevo? Si quiere. ¿Quiere o no quiere, me la llevo? Si quiere. Porque si no vas a salir de acá, pero con las patas para adelante. Porque yo te mato. Te mato. Mírala. A ver, a saque gratis. ¿Sabés lo que sos vos? Mirá, vos sos una merza que está metida en la mierda hasta acá, porque ya ni siquiera podés imaginarte la buena. No tenés con qué, ya estás así, no la ves más. Yo no voy. Quédate, quédate. Moriste sin conocer la buena. Pero te la bancás, ¿eh? Porque yo vendo todo y vos agarrás para la villa o te vas a internar al Borda. Porque vos estás loca de la cabeza, solamente así. Mirate, 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 mirate un poco y mirá a la Mabel. Nacieron a dos cuadras, te fueron a la misma escuela y parecen la sirvienta. ¡Negro! No, déjalo, Osvaldo. Si tienes razón. Yo la miré a Mabel. Y es cierto. Ay, no digas papada, yo... El negro lo único que quiere es que entiendas. Deja, Mabel, si yo lo conozco bien al negro. Y cuando él dice algo, sabe lo que está diciendo. Mira, y además la verdad es que tiene razón, ¿eh? Porque hay que estar acá, peleando de la mañana a la noche. Y sin saber qué más poder hacer. Ni de dónde sacar fuerza para no pegarse la cabeza contra la pared, ¿no? Aquí nos pasó todo. Todo, lo que se dice todo, y uno no supo ni... Claro, uno se va gastando. La alegría. Hasta el alma, todo, todo. Yo antes creía, hasta la iglesia iba. Y ahora ni eso, perdí. Pero este es mi lugar, acá. Yo nací acá y me quiero morir acá. Y vos andate. Si querés, andate ahora mismo. Por mí, por la patria, no te preocupes. Andate nomás. Yoli, yo entiendo lo que vos decís. Pero no podés hipotecar tu vida porque naciste acá. Dejala, dejala, dejala. Si ya te oyó, no hay caso, no la entiende. Es acá, acá. Acá, como si dijera el palacio de los Sancherena. Acá. Acá todo es mierda. Eso es. Acá hay 4 o 5 que tienen la guita y todos los demás vivimos de las obras, ¿eh? Ellos comen y nosotros la ayudamos. Y cuando hay que pasar hambre, te dicen al gran pueblo argentino salud. Después te dejan patalear hasta que les conviene. Pero si llegas a molestarlos, y cuando te quieres acordar, te de las botas encima. Haciéndote un versito y mandándote al frente a poner la bola para que un mamado juegue a la guerra. ¡Acá! ¿Y qué me contás? ¿Dónde te crees que viví toda mi vida? Pero cuando digo acá, digo... mi país. País, ya está. Ya salió el versito. Te falta la marcha de San Lorenzo y estás hecha. País. Yo sí que me las tragué todas con ese verso, ¿eh? Todas. Desde que nací, me está a creer. Hasta fui con la banderita a gritar las Malvinas son argentinas. Y lloraba, ¿eh? Saltaba y lloraba. Hijo de puta, quería agarrar un inglés y hacerle vomitar cada cacho de mapa. Creí, grité, fui y volví. Siempre me bajaron de la nube de una patada. País. Y vos todavía querés más. No, yo no quiero más. Pero mira, la verdad es que no sé para qué te digo nada. Si vos ni me oís, ni siquiera sabés quién soy. ¿Y a quién le importa lo que yo digo? A mí. A mí me importa, Yoli. Y me importa mucho.
Pero le tendría que importar a él, mira. Porque si no, ni borracho me diría de ir a vivir a Norteamérica. ¿Por qué, Jolie? ¿Por qué? Ay, Mabel. Ay, Mabel, perdóname, mira. Mira, yo sé que ustedes se tuvieron que ir y yo lloré mucho por eso, pero no sé, será porque desde que yo nací lo mamé, pero digo, Yankee... Y el veneno me atraganta, mira, acá lo tengo. ¡Mirá vos! ¡Lo tenés aquí! Y vos sabés cómo sufren los Yankees por eso. ¡Uf! Todos los días se reúnen 2 horas a llorar porque la Jolie de la Lanús la tiene acá. Oh, sí, sí, yo ya sé. Que ellos que ni borrachos se imaginan a Lanús ni a mí. Si para ella todo lo que hay para abajo es mierda, ¿no? Bueno, muy bien, que ellos hagan lo que quieran. Pero yo a la Jolie de la Lanús no le voy a dar el gusto de pedirle la escupidera. Para vivir apretando botones y tirando repasadores. Yo no. Perdé cuidado. Porque yo sé muy bien lo que soy. Lo único que hice en mi perra vida fue pelear, llorar y tragar. Pero tengo una hija, ¿sabes? Sí, una hija que si Dios me da fuerza va a tener un título, ¿eh? Y que va a vivir como yo no pude. Mira, y si no es ella, van a ser sus hijos. Pero yo sé que alguna vez, algún día, iba a ser acá. Y vos parece que te olvidaste. Vos te olvidaste de tu viejo y del mío. No, no, no me olvidé. Me acuerdo muy bien. Los enterré sin que se les hiciera una. Pero ni una. Porque crecieron en el 45, fueron a la plaza y pusieron el pecho y casi lo fusilan en el 55 y no se les hizo una. Siempre fueron a poner que me venís a hablar más de los viejos. No, no, vos no te acordás. Vos no te acordás de cómo eran. De cómo querían cada pedazo de Lanús, cada metro de asfalto, cada piedra que pusieron, ¿eh? Y dale, y meta sociedad de fomento. Lucha y sangre. Y así se gastaron la vida, pero no pararon. Y llegó el agua, las cloacas y un día llegó la luz. Ay, la luz. Pero ¿se acuerdan? Si bailaron en la calle todo con bombita de colores y eran tan felices. Y siempre eran viejos para disfrutarlo, pero igual bailaban. Porque era para nosotros. Y vos, negro, querés vender tu taller. Tu taller, negro, tu taller. Acordaste cuando se incendió, ¿eh? Todo Lanús corrió. Se incendió el taller del negro, el taller del negro. Y te lo salvaron porque era tu taller. El taller del negro, porque acá, acá sos el negro. El negro sos. ¿Y allá qué vas a hacer? ¿Qué? Perdóname, negro. Yo tuve la culpa. No pensé. Pensé en mí, nada más. ¿Pero qué decir, flacas? Hacía tanto tiempo que no pensaba en mí. Te extraño mucho, negro. Mucho. Tenía ganas de que volviéramos a vivir a la vuelta. Como acá. Poder decir hermano.
que te conteste. ¿Quién te dice, flaquita? A lo mejor en una de esas ustedes... No. Nosotros ya no. Ya no. Vos la oíste. La Jolie es así, ¿qué querés, no? No va a cambiar. Y la oís y... Y ella dice acá, acá. Y acá. ¿Qué sé yo? Estamos como estamos, pero es así. Capaz que ya está escrito. Que estamos inyectados, pero es así, flaca, no hay otra. Siempre lo mismo, che. Qué fácil parece todo en los papeles. Escribime, negro, ¿eh? Cualquier cosa que necesiten ustedes dos, la Patri. Yo en cuanto llego les voy a mandar. No, flaquita, vos vivila. Vivila. Que si vos la vivís... Es como si la viviera yo también. Anuncia el reembarque en su vuelo número 300 con destino a Nueva York. Rogamos a los señores pasajeros presentar a los operadores 14 años. Osvaldo, perdóname. Perdóneme los dos. ¿Y qué es lo que te tenemos que perdonar? Lo de anoche. Mira, yo no sé ni lo que dije, no. No sé, me parece que me volví loca. Yo nunca hablo. No tenés nada que explicar, Jolie. Acá. Acá era la cosa. Yo sé que era acá. Mirá. Vos sabés que mi viejo era un albañil peleador. Y un día yo fui médico. Nunca me voy a olvidar de la cara que puso el día que me recibí. No me dijo nada. Pero me miró como vos vas a mirar a tu hija algún día. Pobre viejo. Por lo menos alcancé a verle la cara que le puso mi título. Yo no quisiera que tuvieran que irse, Osvaldo. Olvídate de nosotros, Jolie. Para nosotros la cosa se jugó así, fue así, Dad, y ya no hay otra. Come on, we're boarding. Okay. La vida no se rehace, Jolie. Se vive nada más. Me va a ayudar mucho acordarme de vos. Porque es como si alguien se hubiese quedado cuidando lo que yo no me pude llevar.
Esta mierda no da más. ¿Cómo que no da más? Acá, acá las cosas tienen que durar. Tiene que durar. Layo, ni carajo. Aquello que queremos deberá lograrse acá.